Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, Ayepa, Yayeputasoji, Naoñondive España, Watahanguancha, Yapoponahanguancha, Peñande Yara, Yerurañande, Catuetehuan, Upe, Ayepa. Y hoy leemos nosotros, queridos amigos, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, hasta el día de hoy, un velo cubre la inteligencia de los israelitas siempre que leen a Moisés. Pero al que se convierte al Señor, se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es Espíritu. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable. Lo es solo para aquellos que no pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento a fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios para el día de hoy. En esta primera lectura, así como Pablo está escribiendo la carta a los cristianos de Corinto, Pablo, en esta apología, de cierta manera, porque está defendiendo, ¿verdad?, la fe y su ministerio. Todo lo que nosotros anunciamos, ella lleva, esto es importante que tengamos en cuenta, queridos hermanos. Todo lo que nosotros les anunciamos, dice Pablo, es porque la fuerza del Espíritu Santo nos ha inundado. Pero atención, nosotros no lo hacemos simplemente por vanagloriarnos, sino que sobre todo lo hacemos por caridad y por esta gran responsabilidad con la que nos encontramos ante Dios. Si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha hecho apóstoles, diga tú ya lleva orero putalore moldebe, orero ñepo y nuanajaro, guatabanajaro y apomantara. Diga tú ya lleva la upecha ante la aropetaro y sajina, no. Tiene que ser entonces el cristiano que se compromete, que se responsabiliza porque siente amor, lo vive desde la caridad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.